Un baldío aledaño al paraje Ojo de Agua en Pesquería Nuevo León fue usado como panteón y dejaron 11 cadáveres la noche del miércoles. La masacre fue descubierta cerca de las 7 de la tarde en la carretera Al Ojo de Agua, cerca de la zona de la fábrica ladrillera, a unos 3 kilómetros de la carretera a Miguel Alemán. El reporte inicial indicaba de una camioneta envuelta en llamas y una persona sin vida. A la llegada de autoridades y elementos de protección civil de Pesquería, confirmaron que se trataba de un hecho de violencia de alto impacto a espaldas del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Se trataba de tres personas sin vida y calcinadas dentro de una camioneta Honda Odyssey, modelo 2024 color dorada. Además, al exterior del vehículo envuelto en llamas, había al menos otros ocho cuerpos, aparentemente ya en estado de descomposición. La zona fue asegurada por elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales. Personal del Ejército Mexicano llegaron al sitio para asegurar las Zona de la masacre, autoridades de la fiscalía informaron que aún se estaba trabajando en la recopilación de datos, donde la cifra aún no era establecida. Una fuente informó que las víctimas tendrían entre dos y tres días de fallecidos. Para posta, Raimundo Lizalde.